Igual recién la intentó bien, eh. Hay que. No, no. Casi nos caga. Estaba girando, ¿dónde se quedó? Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estamos en otro video de builds. Muchos me estuvieron pidiendo la build que estoy utilizando últimamente para farmear, la build PvE. La estoy utilizando tanto como para hacer misiones legendarias, incursiones en heroico, farmear objetivos valiosos, para todo lo que tiene que ver con el farm. Y bueno, para empezar tenemos 4 piezas de vigilante y 2 de nómada, que voy a estar explicando por qué tenemos 2 de nómada. Estamos utilizando una M4 ligera, con 20.2k de daño con 7911 de armas, 20% de daño a protección de enemigos, y la estamos utilizando con los talentos conservación, brutalidad y sustento. Conservación lo que hace es curarnos un 3% del daño que hagan nuestros críticos. Los golpes críticos del arma curan un 3% del daño causado. Brutalidad, bueno, nuestro daño a la cabeza aumenta un 12%. Y por último tenemos sustento, que matar a un enemigo aumenta nuestra salud en un 6%. Tenemos muchísima curación por muerte, ya que tenemos poca potencia de habilidad y tenemos poca potencia de curación. Entonces todo eso lo vamos a compensar curándonos al matar. Vamos a ver primero qué tenemos en las piezas de nuestra M4, 17% de daño crítico, 3 de golpe crítico y 6 de daño a la cabeza en el silenciador, una empuñadura corta con daño crítico, retroceso de precisión, cargador aumentado con 109 de capacidad, 2 de golpe crítico y 560 de cadencia, y por último tenemos una mira con daño a la cabeza, precisión y retroceso. Seguimos con el arma secundaria, pero no menos importante, todo lo contrario, porque es un rifle y como estamos utilizando el vigilante, con este rifle aplicamos las marcas. Tenemos 165% de daño a la cabeza, 138k de daño, tenemos brutalidad, preparación y tenemos equilibrio, que es un talento muy muy importante, principalmente para farmear en las misiones legendarias. Voy a estar mostrando a continuación lo bien que rinde. Lo que es el talento equilibrio es que podemos asomar y disparar casi a la vez, porque la mira se cierra rapidísimo. Entonces lo que podemos hacer es esto y no perdemos casi tiempo estando al descubierto. En las piezas del rifle tenemos silenciador con daño a la cabeza, golpe crítico y daño crítico, una empuñadura con daño crítico, retroceso y tiempo de recarga, un cargador con capacidad, tiempo de recarga y cadencia. Y por último tenemos una mira de 2 aumentos con 17.50 daño a la cabeza, golpe crítico y precisión. Habiendo terminado con las armas, vamos a hablar ahora de por qué tenemos 4 piezas de vigilante y 2 piezas de nómada. Lo que nos da el vigilante son 30% de precisión, 10 de daño a la cabeza y el deber de vigilante. Los tiros en la cabeza con armas semiautomáticas marcan al objetivo, aumentando el daño que reciben un 5% durante 3 segundos cada uno. Cada objetivo puede recibir hasta 3 marcas. Bueno, así que vimos qué nos da el vigilante y vamos a ver qué nos da también el nómada con 2 piezas, que es lo que tenemos equipado. Nos da 15% de cura por muerte. Bueno, vamos a empezar ahora con el chaleco. Tenemos un chaleco de vigilante con 1969 de protección, 1458 de armas, ya estando sumados los mods. Tenemos daño a protección, salud y capacidad de munición. Seguimos con la máscara, tenemos una máscara de nómada con 925 de protección, 1486 de armas, cura por muerte y daño a elites. Seguimos con unas rodilleras de nómada, 1656 de protección, en aguante con 1221. Atributos principales: daño a protección, resistencia a desorientar, a quemaduras y 13% de daño a elites. Seguimos con la mochila vigilante, tenemos 1310 de protección, 1500 de armas, salud y capacidad de munición. Seguimos con los guantes de vigilante, tenemos protección 970, 1200 de armas. En atributos principales tenemos daño a rifle de largo alcance, cura por muerte y daño a protección de enemigos. Como dije anteriormente, el M700 es el arma más importante de nuestro set, por eso en los guantes tenemos daño de rifle de francotirador. Y terminamos con una pistolera de vigilante, protección 967, 1261, 1261 y 1203 con salud en atributos principales. Como pudieron ver, repetidamente tenemos en la máscara, tenemos curación por muerte, tenemos curación por muerte en los guantes, también tenemos curación por muerte en los talentos de la M4, todo esto sumado más el 15% que nos dan las 2 piezas del nómada, nos suma en total, vamos a ver,
Bueno, tenemos armas, golpe crítico 550, lamentable porque no tenemos ni un talento ni nada de golpe crítico. Tenemos 121 de daño a la cabeza, precisión 34%, 30% que nos da el vigilante. Tenemos daño elite 24%, cura por muerte 29%. Aquí nos está sumado el 6% que nos da el talento sustento de la M4. Tenemos daño a protección de enemigos 37%, bueno, amenaza reducida 47%. En supervivencia tenemos dureza 331.000, como lo dice aquí arriba, salud máxima 223.000. 1000, protección 3262 con 7797 puntos. Esta build la estuve utilizando hace bastantes semanas y la verdad que me viene muy muy bien. No tenemos casi potencia de habilidad, tenemos curaciones solamente para en casos extremos. Lo bueno que tenemos la curación por muerte, que no necesitamos siempre utilizar nuestras habilidades para curarnos. También tenemos el soporte del equipo que también se dedica a curarnos. Entonces nosotros estamos centrados solamente en pegar y pegar y pegar. Si querés que suba toda la composición de nuestro equipo, de los otros tres integrantes, cómo se configuran para poder hacer tranquilos y formar un equipo sólido para farmear, que también lo pueden tomar como ejemplo y va a armarse bastante parecido, solo dejen en los comentarios o déjale un like al video y lo voy a estar haciendo de aquí a unos días. Y bueno chicos, básicamente es eso. Si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarla en la cajita de comentarios que lo voy a estar respondiendo. Y bueno, si te gustó el video deja un like, compártelo con tus compañeros que estén intentando armar algo para farmear, que esto le pueda servir como ejemplo y está rindiendo muy bien. Si quieres estar pendiente del próximo contenido, suscríbete. Dicho todo esto, nos estamos viendo en la próxima. Adiós.